Usted sí es más malo que un tetero pasado, ¿no? Andrés Ramírez. Que eso sí, te traigan la plata y rapidito, si no tengo tiempo. Camilo, usted no se estrese. Pues hágame caso y entrégueme la plata. Ya, yo soy un hombre bien, no se preocupe. Pues hágale, pues, socio, rápido. Quietico ahí, quieto ahí. Y no se las quieran dar de héroes. Y si no van a estar mañana en un funeral y no va a ser de invitados, ¿ah? Yo. Quietico, pues. No se me mueva. Yo, socio, apúrele, que si no tengo tiempo, hermano. Rápido, viejo. No me mire. Yo, revise lo que no se quede con nada. Ya entregué hasta el último peso. En la juega que se me escapa uno, hermano, cójalo. Por favor, llame una ambulancia. No lo consienta, papito, no lo consienta. Llame una ambulancia. Ay, es que seguramente estaba con ella. ¿Tú crees que él te va a llamar con ella al lado? Ay, claro que sí. Eso fue que la niña esa se fue por ahí y él aprovechó para llamarme porque me lo había dicho. Ay, es que me la encontró en la empresa y me dijo que además la pasan divinamente juntos. Chiqui, ¿tú de verdad le vas a creer todo a ella? Sobre todo si es ella la que está detrás de Lucas. Por Dios, no podemos ser tan ingenuas en la vida. O sea, ¿qué estás diciendo? Si tú y yo los vimos juntos. Mira, esa y todas las dudas que tú tienes solamente te las puede responder él, ¿no? Y me parece que lo que debiste haber hecho desde un principio fue haberle preguntado cuál es la cosa con esa niñita y ya. No, es que tienes toda la razón. Porque no pensé antes de hablar. A ver, le dije que lo quería, que lo extrañaba. Ay, mucha idiota. Pero, pues, todavía le puedes decir, ¿no? ¿En qué momento? Amanda no me deja salir de la oficina. Lucas se la pasa ocupadísimo y la florecita esa lo vigila todo el día. ¿Y si yo te acompaño? ¿Cómo así? Tengo ganas de hacer maldades y pilatunas. Mira, yo te espero en el taxi. Tú vas, le preguntas, sales de las dudas de una buena vez y ya. Y nos vamos. Pero eso sí, no te vas a demorar horas, que me aburro. Luquitas, mijo. Voy a salir un momentico, ¿yo? ¿Qué? Oiga, mijito, usted no estará abusando del ejercicio. Mire que todo en demasía es malo y le puede hacer daño. No se preocupe, abuelita. Más bien, ¿qué es lo que me estaba diciendo? ¿Que iba a salir? Pues sí, es que he estado llamando a unos clasificados y hace un ratico me marcaron a ver si puedo ir a una entrevista. Usted no me puede estar hablando en serio. Sí. Acabamos de llegar del hospital. Usted está enferma, está mal y lo sabe y me dice que va a salir corriendo a la calle. Pues es que quiero ver qué me proponen, mijito. No podemos darnos el lujo de dejar pasar las oportunidades. Vaya, acuéstese en su camita tranquila. Yo voy a ir a preparar la comida. Ay, no, mijito, mire, de verdad, Luca, no sea tan terco, ¿sí? Yo voy, miro a ver de qué se trata ella. Está bien, espéreme baño y vamos juntos. No, mijo, ay, Dios mío, que eso no se necesita, por Dios. Yo no tengo que coger un taxi, ni mucho menos. Más que van a pensar que, pues, que yo tengo que ir acompañada por mi nieto, ni mal faltaba. No me van a hacer la entrevista. Esa viejita enfermita y con el día, no, papito. Mire, usted y yo ya habíamos hablado, abuelita. Ya habíamos quedado que usted no iba a trabajar más. Usted sabe muy bien que yo no puedo estar tendida en una cama, mijo. Déjeme, yo me asomo y miro a ver qué pasa, ¿sí? Ay, además, este encierro, Lucas, este encierro me está matando, mijo. Yo le aseguro que si me siento un poquito enferma, un poquito mareada, inmediatamente los llamo, ¿sí? Diga que sí. Ay, sí, mijo. Entonces, ¿eso fue lo que pasó? Buenas, terco, sí, ¿qué pasó? Espere, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otro robo. Y fue bastante violento. ¿Le hicieron algo? ¿Está bien? Yo estoy bien. Pues, asustado, estoy nervioso, alterado, porque pues se me llevaron todo el producido, no me dejaron ni un solo peso. No, pero hijo de madres, tienen huevo también. ¿Me dijo que habían agredido a uno de los clientes? Sí, el hijo, don Kepa. Pues que lo mandaron al suelo de un palazo en las costillas por salir corriendo. ¿Cómo así? ¿Qué le hicieron al hijo, don Kepa? ¿Cómo está? Ahí se lo llevó una ambulancia. Quedó con los cachetes rojos, pues, la cabeza un poco trastocada, una costilla rota, hablando de incoherencias estaba. Oh, hombre, a lo mejor los mismos que se metieron allá a la tienda de don Pepe y se la volvieron una nada, ¿o no? Bueno, ¿ah? Pues de acuerdo a lo que nos cuenta aquí el señor, parece que sí. Son dos hombres y los rasgos son muy similares. Venían por la plata. Pero señora gente, ¿y ahí qué hacemos? Tienen azotado al barrio, de verdad.
Pero por favor, yo no entiendo por qué tiene que ser tan radical. ¿Por qué no puede pensar un poquito en el niño? Maldita sea, deje de manipularme con el niño, Gabriela. Yo no estoy haciendo eso. Sí lo está haciendo. Usted que es la responsable de todo lo que está pasando en esta casa. ¿Ah? Usted, en vez de calmar las cosas, usted lo único que hace es presionar al niño. No, señor, yo no estoy haciendo eso. Yo me limito a escucharle. Usted no se limita a nada. Usted lo que tiene que hacer es hablarle, es explicarle. No, el niño no entiende esas cosas. Él es muy chiquito. Lo único que sabe es que quiere tener a su papá cerca. Siga subestimando a las personas que están a su alrededor, Gabriela. Siga pensando que nadie se da cuenta de lo que está pasando. Tristeza. Aquí la única engañada es usted. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al terco? Yo no sabía. Ya le caigo. Maldita sea, Gabriela. Un momentico, Julián. Usted y yo no hemos terminado de hablar. No, yo sí terminé de hablar. No tengo nada más que decir acá. Vamos a ver si no tenemos nada más de qué hablar. Confirmado. La niña no está en la casa. Ve y le preguntas a Carmen si ella sabía algo. Corre. Realmente es vergonzoso lo que está pasando, pero todo con Julián es tan difícil. No, esas cosas pasan, no se preocupe, yo me entiendo. Pues que salió con Verónica hace un rato. ¿Qué? Ahora la hermana se volvió la cahueta, pues. Bueno, no se preocupen. Yo vuelvo otro día, podemos cuadrar otra clase y, bueno, y lo resolvemos. Mire, lo de su clase. No hace falta, en serio, no se preocupe. Está perfecto así. Usted vino, perdió su tiempo y su tiempo vale. Por favor, recíbalo. Está bien. Gracias. Yo no sé si van a funcionar las clases con Juliana. Yo creo que ella no tiene ganas de estudiar, por lo menos no conmigo. No se preocupe, yo voy a hacer que las cosas funcionen. Lo que pasa es que, pues, la niña es como todos los adolescentes, o como la mayoría. Claro. A veces temperamentales, pero si usted le coge la vueltica, ella es un encanto. Y usted, como profesor de adolescentes, que es también un muchacho, debería saber y entender que con ellos, por las malas, nada se logra. Claro. Hay que tenerle paciencia, pero yo me comprometo a que para la siguiente clase ella esté dispuesta y haya cumplido con sus obligaciones. Sí, a mí, sinceramente, lo que me importa es que no perdamos, ¿sí? Ni ustedes su plata, ni yo mi tiempo. Mire, si no funciona, pues yo tendré que buscar otra solución. Pero de nuevo, discúlpenos. Bueno, no hay problema. Buenas tardes y gracias por todo. Hasta. Lo acompaño, joven. Gracias. Lucas, aquí traje el libro de historia para que repasemos. Ya voy, espérame, cambio. Oye, ¿me puedes ayudar con la puerta? Debe ser mi abuela. Ah, bueno. ¿Usted? Ay, no, definitivamente en la vida sí es que hay gente muy intensa, ¿no? Muy insistente. ¿Está Lucas? Ay, a ver, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que Lucas se está bañando. ¿Entendió? ¿O quiere que le explique con plastilina que es que estamos ocupados? No, gracias. No entiendo. ¿Será que se me fue la mano? ¿Quién era? Un señor que venía a vender tamales y pues yo le dije que volviera más tarde, ¿no? ¿Y para qué lo ilusionas? Igual no tenemos un peso. Ay, pues sí, es verdad. Bueno, ¿ya listo para estudiar? Sí, pues yo listo sí estoy, pero vamos a ver si la cabeza me da. Bueno, si no, yo te ayudo, ¿no? Para eso está. ¿Para qué soy buena, mi amor? Te tengo que pedir un favor muy especial. Soy toda oídos. Rodrigo y yo estamos empezando a organizar el matrimonio. Entonces no hay reversa. Claro que no. Pensamos en hacer la fiesta aquí en el jardín de la casa y pues queríamos que nos ayudaras a contactar a la gente que se encarga de las flores, de la decoración y de esas cosas. Ay, Natalia, cómo me gustaría grabarte para que te escucharas. Me hablas con un desgano. Tía, por favor, no empecemos. No. La que
te está pidiendo, por favor, soy yo. Que reacciones. Mi amor, ¿pero qué es lo que te detiene a buscar tu felicidad? ¿Que me detiene o que no me deja salir corriendo a buscar a Martín? Sí, exactamente. Mira, yo trato de entenderte, yo trato, pero es que te veo a ti, lo veo a él y realmente no sé qué es lo que están haciendo ustedes dos separados. Seguir con nuestras vidas, tía, que son muy diferentes a la del otro. Sí, pero eso no tiene nada de malo. Martín es un caballero, es un hombre maravilloso, mi amor. Yo tengo que poner los pies en la tierra, yo no me puedo dejar llevar por un impulso, por una fantasía. Rodrigo es un gran hombre y es mi compañero. ¿Estás oyendo? ¿Mi compañero? Del compañerismo al amor hay una gran brecha, chiquita. Tía, yo quiero a Rodrigo y me voy a casar con él. Lo que necesito saber es si puedo contar con tu apoyo o no. Mi amor, pues mi apoyo nunca ha estado en discusión. Y si ya tomaste la decisión, bueno, pues vas a tener el matrimonio más bonito que te imagines. También, entonces ese caso va a quedar ahí guardado, archivado como todos. Sí, porque es que uno contrata un seguro y eso no le sirve a uno para nada. Bueno, madre. Estamos fregados entonces, porque. Mira quién le llegó, lo buscan. ¿Ah? Uy. ¿Qué, Noelita? Hola. ¿Cafecito? Bien oscuro. Cerquito. Mercedes nos ayuda con dos negritos, por favor. Ya. Gracias. ¿Y cómo sigue el terco con todo lo que pasó? Está hecho un zombie, pues que. Hijo de madre, le toca resignarse. Otra vez van y se nos vuelan. Ya nos tienen azotados. ¿Y usted cómo está? Echa una tatacoa por mi culpa, ¿sí o no? No, Martínez, es mi papá. Me tocó salir corriendo porque otra vez iba a terminar de pelea con él. ¿Pero otra vez? ¿Y ahora qué pasó? Él y sus misterios. Yo me le acerco, le hago una pregunta y yo no parezco su hija. Me hace sentir como si fuera su enemiga. Oh, mami, pero también usted tiene que entender. Él lleva viviendo solo muchos años. No le rinde cuentas a nadie. Gracias, Terquito. Gracias, Terquito. ¿A nadie? Martín, pero es que no estamos hablando de bobadas. Yo no le estoy preguntando a él qué hace con la plata, ni cómo está manejando la tienda, ni por qué no va al médico, ni por qué no come bien. Lo que yo le estoy preguntando a él es algo importante. Y lo sé que es importante porque hay que verle la cara que pone cuando le pregunto por su pasado. Yo lo conozco. No, mami, pero a lo mejor él no quiere acordarse de su pasado. No. A él esto lo atormenta. No lo deja vivir en paz aunque él quiera demostrar lo contrario. Bueno, ¿y cómo va a ser entonces para que cante lo que él no quiere hablar, ah? No sé la verdad porque yo ahora estoy organizando lo de mi viaje porque yo me voy a volver a ir. Y pues no me voy a ir tranquila si lo veo así. ¿Por qué me mira así? Pues, yo pensé que lo de armar maletas era una pataleta ya. Ahorita nos ayuda a juntar unos asientos y unas mesas que vamos a hablar. ¿Qué más, hermano? ¿Qué hola, chico? Bien, hola. Mira, me encontré con los vecinos y van a venir más tarde para que hablemos todos acá, a ver qué es lo que está pasando en el barrio y qué vamos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, Noelia. Mami, estar unidos. Mirar cómo salimos juntos de todo esto, cómo le hacemos frente a esta vaina. ¿Ah? ¿Contamos con usted o no? Porque una abogada sí vamos a necesitar. Yo siempre voy a estar cuando me necesiten. Entonces aquí dice que lo mejor es practicar con conversaciones simples con otra persona. Dale. No, es que yo... Ni simples ni complejas, nada. Ay, mono. Pero mira que no es tan complicado. A ver, for example, yes. Hi, how are you? My name is Flor. You have girlfriend? ¿Así te presentas tú? ¿De una vez preguntando si el otro tiene novia? Ay, pues sí, si es alguien que me interesa, sí, claro, al grano. Ay, pero si ves, me entendiste que es importante. A ver, ahora te toca a ti, dale. No, lo que pasa es que estoy... Llevamos mucho tiempo acá y ya me saturé, pero démosle mañana. Y te llego hablando inglés, portugués, alemán, francés, italiano, principesa,
¿Ah? Bueno, está bien. Entonces esperaré con ansias a tomorrow. A tomorrow. Bueno. See you later, alligator. Ay, ahora sí, ¿qué dijiste ahí? Te lo dejo de tarea. Ok, perfect. Entonces yo me voy. Buenas. Doña Rosa, ¿cómo le va? Bien, gracias, ahí llevándola. Bueno, pues yo me voy despidiendo, ya iba de salida igual, ¿no? Entonces, pues, bye. Ok, bye. Baby. Chao. Bye, baby. Chao. Chao. Ven, abuelita, ¿cómo le fue? Ay, mijo. Eso me hicieron esperar un buen rato para decirme que, pues, que tenía que lavar platos todo el día. ¿Y el sueldo? Ni le digo, una miseria. Yo se lo dije, que no perdiera el tiempo. Sí, definitivamente yo no me voy a meter en cualquier cosa porque no vale la pena. ¿Y usted qué? Bien, ahí, desempolvando los cuadernos. Oiga, Luquita, si esa muchachita no se la pasa mucho tiempo aquí metida, hola. Pues estudia conmigo, él trabaja conmigo. Bueno, espero que sea así nomás, ¿no? Porque no quiero que la mamá venga a hacerme reclamos porque se la pasan juntos para arriba y para abajo. Quedé como la propia idiota delante de la boba esa y una intensa sobre todo. Ok, ok, sí, pero calma, respira, miremos lo positivo de esto y es que ya saliste de dudas y sabes qué hacer o no. Sí, pero ni siquiera me quiero imaginar la cara que van a poner mañana en la empresa cuando me vean. Ah, ah, no, 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 ahí sí me haces el favor y tú te concentras en lo que tienes que hacer y al muchachito le echas tierrita con una pala. Obvio, ya, ya, él murió para mí después de hoy. Muy bien. Ay, Yuji. Sí, muy bien. Ciro te estuvo esperando. Ay, no, ay, la clase. ¿Dónde estabas? Yo de verdad olvidé por completo que tenía clases con Ciro. Juliana, ¿por qué nunca contestas el celular? Lo tenía apagado. Lo que pasa es que es mi culpa, mamá, porque yo secuestré a Yuji y me la llevé para que me acompañara a hacer una vuelta. Perdoncito, perdoncito. Vete para tu cuarto. Okay. Y tú, jovencita, deja de llevar a tu hermana a hacer compras. Y más bien dile que estudie a ver si algún día se gradúa. Ah, pero no la castigues, no seas así, mira que fue mi culpa, no seas mala. Por favor, en orden, si son tan amables, en orden, por favor. Ay, pues madre, por favor, de verdad, vecinos, en orden para que podamos terminar. Sí, gracias, en orden. Bueno, vamos a hablar de las cosas que nos están pasando acá en el barrio. Y Martín y yo les vamos a contar unas cosas que nos hemos ido pillando y ustedes concluyen. ¿Listo? Bueno, ya para ninguno de nosotros es un secreto que se nos llenó de ratas el barrio, ¿sí o no? De ratas no, de desadaptados. Porque la manera como le pegaron, papito, no hay derecho. Mire, se les fue la mano. No. Hoy con don Ángel también se metieron. A mí en especial. Ya me da miedo salir a la calle. Y lo peor es que uno va y denuncia, señora gente, y no pasa nada, porque los bandidos andan para arriba y para abajo en el barrio. Para eso estoy acá, mi señora, para escucharlos a todos, revisar los datos que tenemos y mirar qué vamos a hacer para seguirle el rastro a los zampones. Pues sabiendo lo que saben, ¿por qué no hacen algo? A mí me volvieron a nada la tienda. El único que llegó a ayudarme fue Martín. No, 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 pero papito, papito, ¿qué dice de mí? A mí se me llevaron hasta las monedas, me dejaron sin un solo peso. Ah, ¡eso lo dejó! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Por favor, silencio! ¡Silencio! Para nadie es un secreto que los zampones andan sueltos de un lado para el otro, pero por favor dejemos que Julián nos cuente qué es lo que ha averiguado. A ver, antes de que se empezaran a meter con los negocios y con la gente acá, empezamos a notar, sí o no, que muchos locales empezaron a cerrar, ¿cierto? Y que muchas casas empezaron a poner en venta. ¿Y qué pensó todo el mundo? Pues que era por necesidad, por falta de platica, por mala racha, ¿sí o no? Pensamos incluso que era casualidad. Y como dice mi mejor amigo, mala racha, pero no. Todo estaba muy planeado y es lo que estamos pensando. ¿De qué manera lo planearon? Nos dejaban en la olla y después de repente aparecía la solución milagrosa, ¿que era cuál? Nos compraban o la casa o el local. Exactamente. Vean, el mismo día que don Tulio cerró el taller, porque le tocó venderlo, ¿sí o no? Ese mismo día a Martín y a mí nos sabotearon el carro y una carrera que teníamos en el autódromo. ¿Sí me entienden? Nos metieron la mano en el motor. Por eso perdimos. Nos quedamos sin el carro, sin el trabajo, sin carrera. ¿Aló, don Agustín? Ay, ¿cómo le va? Mire, habla con Gabriela, ¿sí se acuerda de mí? Sí, la misma, sí, señor. Ay, no me diga que lo llamé en el momento justo, ¿verdad?
No, pues mire, lo que pasa es que aquí las cosas no están como muy bien. Entonces yo quería pedirle el favor. Pues yo no sé si usted tenga la vacante todavía, pero ay, yo quiero volver a trabajar en el proyecto. A ver, yo llevaba más o menos una semana sin camello. ¿Sí o no? Y esta gente era encima de Gabriela para que vendiéramos la casa todo el tiempo. Miren, lo mismo pasó con doña Elvia, la de la panadería. El muchacho de ella se quedó sin trabajo y él era el que mantenía la casa. Y ahí llegaron a ofrecerle que le compraban y a muy buen precio. Mm. Ahora, según Julián, y ahí les paso el dato, él estuvo en la oficina de ellos y quieren llevarse más de 2 o 3 manzanas. Bueno, pero ¿quiénes son? Pepe, eso es un grupo inversionista. Eso es una inmobiliaria que se llama... ¿Tenemos nombres? Pues yo hablé con un tal Agustín... ¿Regifo? Ese. El mismo que fue a la tienda mía, sí. Y como yo no le quise vender, el hombre ahí me amenazó soterradamente. Ah, bueno. No le demos más vueltas al asunto porque todos son harina del mismo costal. Todos, absolutamente todos. Los ladrones son contratados por ese señor. Lo que dice el terco tiene mucho sentido, porque en un barrio inseguro pues las propiedades se desvalorizan. Sí, claro. Lo que quieren es asustarnos para luego comprarnos. Sí. ¿O no será que las Toledo quieren ampliar la fábrica? No, 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 qué pena, terco, pero nosotros trabajamos con ellas y les aseguramos que son gente de bien. Ellas nunca actuarían de esta manera, de verdad. Estoy de acuerdo con Martín, ellas son personas decentes. Señora agente, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las demandas están hechas, que es el primer paso, ¿sí? Pero lo que yo sí les voy a pedir a todos es que no vayan a hacer justicia por sus propias manos. Cualquier movimiento raro que vean, llamen a la estación de policía y alerten a sus vecinos. Denuncien todo, por favor. Necesitamos sentar un antecedente concreto. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo? Yo les propongo que cada uno apunte su nombre en esta hoja y el número telefónico para que así estemos en contacto. Yo me encargo de fotocopiarla y la dejo en la tienda. ¿Listo? Para que cada uno la recoja. Entonces empecemos por acá para que no... Su teléfono, cada uno con el nombre del teléfono. No, 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 Elena, no tiene nada que agradecerme. Estaba en deuda de hacerlo, por la manera como usted manejó la situación. Yo no hubiera sabido qué decirle a Natalia del anónimo. Pero hasta el momento hemos manejado las cosas muy bien, así que tranquila. Bueno, pero necesitamos saber quiénes son, qué quieren. Mejor dicho, saber cuánta plata quieren y pagarles para que desaparezcan. El problema, Elena, es que el tiempo en este momento lo manejan ellos. Así que nosotros lo único que podemos hacer es esperar y estar preparados. Ay, no, no, algo tenemos que poder hacer. A mí lo único que se me ocurre es contratar un investigador privado. No, tendríamos que contarle todo. Sería alguien de mi total confianza, no se preocupe. Déjeme, yo manejo las cosas con mucho tacto. Está bien, pero cada cosa que vaya a decir o hacer tiene que consultármela. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y cómo van los preparativos del matrimonio? Muy bien, van marchando. Quiero que no se demoren. Es que realmente quiero que Natalia esté viviendo con usted lo más pronto posible. Ya somos dos los que estamos contando los días, Elena. Adiós. Quítate, no me hagas las cosas más difíciles. No vas a ningún lado. Que me dejes salir. ¡Es mi hijo también! Qué rico huele, doña Isabel, que está preparando. ¿Torta? Qué delicia. Torta de auyama. Ay, yo pensé que era otra cosa. Ay, mi amor, don Joaco tenía rebajadas las auyamas. Ay, bueno, a usted todo le queda rico. Gracias. ¿Y usted por qué está tan arregladita? ¿Dónde estaba? Estaba con todos los vecinos en el bar del terco, tratando el tema de la inseguridad. ¿Y si sirvió algo o no? Allá estaba la policía del sector y se comprometió delante de todos a estar más atento con la situación. ¿Y Martín? Allá se quedó. Seguramente sabía que había torta de auyama. ¡Ay, qué tal! May, juguito. No me alcanzó para la fruta, mi amor. Venga, ¿y Martín pudo cobrar la plata esa que le debía? Sí, ya le pagaron. Con eso pagamos servicios, pagamos lo que debíamos en el supermercado y el resto, pues, tocará estirarlo. Yo no me debía haber gastado toda esa plata en ropa, ¿no? Bueno, pero ¿sabe qué puedo hacer? Puedo llevar mañana toda la ropa que no me he estrenado a la fábrica a ver si alguien me la compra. No, 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 no. No, su merced no va a vender nada. Mamá, algo toca hacer, pedir un adelanto, alguna cosa. No, mi amor.
Lo importante es que usted solita se dio cuenta del error que cometió. Ahí vamos a ver cómo nos bandeamos. ¿Aló? 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 ¿Quién habla? ¿A quién necesita? ¿Quién era? ¿El mudo? Seguramente porque colgó. Tal vez un equivocado, ¿no? Sí, tal vez. Como la vi ahí saltar como un resorte a contestar, pues pensé que era mi papá. ¿Usted no se ha hablado con él? No, Flor. No me he hablado con él. Qué bueno que llegamos temprano y te puedo robar 2 minutos antes de que empiece toda esta locura, porque te va a parecer mentiroso y exagerado y lo que quieras, pero me haces tanta falta. Tú a mí también. Perdón. Uy, Amanda, qué vergüenza contigo. Siempre nos ves así. ¿Vas a creer que no trabajamos? Si no los conociera, seguramente pensaría eso. Bueno, yo las dejo trabajar. Adiós. ¿Cómo amanecimos hoy? Mejor. De hecho, quería hablar contigo porque en un rato tengo una cita con el obstetra y pues no sé si me puedo demorar un par de horas más. Te puedes demorar el tiempo que quieras. ¿Sabes qué? Se nota que descansaste. Te ves tranquila, te ves muy bonita. Gracias. Debe ser porque ya estoy asimilando el hecho de que voy a ser mamá. ¿Sabes? Hasta me está gustando la idea. ¿Entonces qué, Miguelito? Si uno no aparece, usted no llama, ¿no? Se olvida de los amigos. ¡Qué raco, ¿no? Bien, hermano, pues ahí. Nada, trabajito sí, estamos como quietos y pues queda la casualidad. Por eso es que lo estoy llamando. De pronto, no sé si tengo una vacante por ahí. Usted sabe que yo le jalo lo que sea, ¿o yo? No me diga. ¿Hoy mismo? ¿Usted me está hablando en serio, Miguecho? Pero ya me voy para allá. Tú, mamita, hágale, ya le caigo. Señor, sí, señor, hablamos. ¡Hijo de madre, mamita! Papito, ¿y usted qué se ha levantado tan temprano si ya no trabaja con la encopetada esa? Ay, ya empezó. Respete la que tiene nombre, mami. Ay, sí, como la doctora es intocable. ¿Con quién hablaba? Con Lemus, mamita. Imagínese que me necesites que para probar los carros en el autódromo. Ay, no, ¿y otra vez se tiene que montar en un bicho de esos? Sí, mamita, pero todo bien, que yo me conozco los carros con todo, entonces... No se preocupe, vea, si necesita comunicarse conmigo, más bien me llama. Yo sé que esos carros rugen muy duro, entonces no se puede uno comunicar, pero me insisto, ¿yo? Papi, señora, no hay manera que su merced se consiga otro trabajo. Mamita, no empiece. Usted sabe que yo en esos carros me siento en mi salsa. Sí, pero es que yo me quedo pegada al techo. Mamita, yo me conozco esos carros al derecho y al revés, no se preocupe, ¿sí? Hablamos. Mi amor. Ya. Los médicos también se enferman, ¿no? ¿Sí? Sí. Ay, madre, madre. ¿Aló? No me diga que usted es el que ha estado llamando y colgando, ¿ah? Ni se le ocurra. Ni se le ocurra, porque es que Martín ya lo tiene sentenciado, ¿yo? Comela, ¿Amanda no ha llegado? Sí llegó, pero no está como ve. Ay, ¿será que se demora mucho? Es que yo necesito hablar con ella. Pues no sé cuánto se demore, pero me dejó a cargo. Así que si tiene que decirle algo, dejarle algo, me lo deja acá y yo se lo entrego. No, pues es que necesito hablar con ella, sí, porque necesito un adelanto de mi sueldo. Vea, pues. Tiene que llenar esta planillita que está acá. Me la entrega a mí, yo se la entrego a Natalia y ella se la entrega a honorarios. Bueno, yo la lleno y la dejo ahí. ¿Sabe que no se vaya a desquitar con esto que de verdad esta plata la necesito urgente? Ay, Flor, a ver, ¿cómo se ve que no me conoce? Yo no mezclo las cosas. Nada más no tengo por qué estar haciéndole daño a nadie. Hola, mi amor. Hola, tía. ¿Tú me puedes hacer un favor? ¿Le puedes decir a Julián que se aliste, que desayuno y subo a arreglarme de una? Uy, Julián ya se fue, mi amor. ¿Cómo así que se fue?
Pues claro, él ahora tiene que ir a llevar a tus hermanas a la empresa. No, pero ¿y entonces ahora qué hago? ¿Me voy a pata o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué cosa tan difícil? Claro, lo tengo. ¿Qué? ¿Por qué no ensayas madrugando? Buenos días. Hola. Hola. Ay, ¿qué te hacía la empresa? Es que hoy la dejó el tren. Y me va a tocar pedir un taxi y no quiero. Ay, no. Qué duro. Mi amor, y hablando de todo un poquito, ¿cómo te fue en tu primer día en la empresa? Bien, bien, ahí vamos comenzando. Qué bueno. Vero, ¿y tú qué has pensado? ¿De qué? No sé, quedarte un tiempo largo. Ay, no me mires así. A ti te gusta hacer otra cosa y yo no quiero que dejes tus planes de lado. A ver, yo te voy a decir una cosita. A mí me gusta tener mi plata para poder tener mis cosas, ¿cierto? Entonces me parece que por ahora esto es una buena alternativa, ¿o no? Y claro, y aprovecha, porque no mucha gente puede decir lo mismo, mi amor. Ir a trabajar para distraer la mente. Pues guerrerito, hermano, desafortunadamente yo ya tengo todos los pelados completos. Ah. Pero fresco, fresco, mi viejo. Si alguno me llega a pedir permiso, llega a faltarme como hoy, no, yo lo llamo y le boto trabajito, que tengo. Eso, miguecho, hágale que yo estoy necesitando y se lo juro que yo estoy dispuesto para lo que ya usted sabe. No, yo sé. No, y bueno saber que puedo contar con usted, porque ya sabiendo eso, no, yo lo tengo pendiente, guerrerito. Cualquier cosa que me salga, mijo, yo lo llamo. Eso, Miguelín, porque es que de verdad, vea, venir acá es como volver a respirar, volver a estar vivo, ¿entiende? Yo sé, guerrerito, es que ¿sabe qué, mijo? Usted debería estar corriendo su propia máquina, papá. Es que eso yo lo tengo más que claro, Miguecho, pero es que, vea, para correr uno su propio carro necesita andar de parcero del don Lucas, ¿no? Sí. Y don Lucas a mí no me quiere de mucho, entonces, pues... Pero tranquilo, mijo, tranquilo que ya le va a llegar, porque ¿sabe qué, guerrero? Usted es un excelente piloto, hermano, en serio. Uy, eso viniendo de usted, ¿verdad? Es más que un halago, hermano, y pues yo acá listo, ¿verdad? Porque es que me hacía falta la carrera, la velocidad, la grasita, me hacía falta esto, hermano. Bienvenido, mijo, y empecemos de una vez porque tenemos 20 carros para probar hoy, ¿no? ¿En serio, Miguecho? ¿En serio? ¿Empezamos con este bebé, entonces? Sí, vamos a empezar con este, ¿pero qué? Sí, me le cambio. Hágale. Yo sé que acaban de pagar, pero me imagino que deben estar muy mal en esa casa para que Flor me haya pedido el favor, porque, Nata, yo no le caigo nada bien. Por supuesto. Martín sin trabajo y ellos con tantos gastos. ¿Eso quiere decir que apruebas el adelanto? Claro que sí. Y si lo llegaran a necesitar, le gestionamos un préstamo. Buenísimo. Martín debería estar acá conmigo. ¿Pero acaso no fue que él renunció? Sí, pero mi mamá tenía razón. Yo no hice nada para impedirlo. Lleva esto a Recursos Humanos. Listo. Por cierto, no es sino que me digas y yo me pongo de una vez a buscar un nuevo conductor. Bueno, la verdad no sé cuándo tenga tiempo para eso. Déjame revisar la agenda con Amanda y te aviso. Vale. ¿Y después te vas a la casa? Ya sé. Tengo clases. Es Natalia Toledo. ¿Martín está? ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo para qué lo necesita? Necesito hablar con él. Es importante. ¿Y ya lo llamó al celular? Sí, pero no me contesta. Ah, seguramente es que debe estar ocupado. ¿Y ya consiguió trabajo? Pues sí. ¿Usted lo llama para algo del trabajo? Sí. Pero bueno, dígale que yo lo llamé, por favor. No, vea, doctora, lo que pasa es que... Pues él sí consiguió trabajo, pero solo por hoy, ¿no? Se fue al autódromo a probar carros. ¿En el autódromo? Ay, sí, doctora. Y yo quedé aquí pues rezándole a todos los santos para que me lo traigan sano y salvo. Me imagino su preocupación. Yo estaría igual. Si quiere, yo le digo que usted lo llamó, ¿sí? Y me perdona, pero es que estoy como ocupada. Que esté muy bien. Lo mismo. Hermano, no hay nada mejor en la vida que esto, papá. ¿Sí o no? Yo siempre digo lo mismo, guerrerito. Yo siempre digo lo mismo. Venga, mijo, ¿y qué?
¿Cómo le dio? A ver, si está un poquito inestable, ¿no? En las curvas sí cola un poquitico, pero eso, vea, calibramos llantas, nuevas gomas y ráquete que estamos listos. Bueno, lo reviso y arrancamos con el otro. Dale, ¿qué tiempo es lo que me sobra, papá? ¡Oh, así más! Te vine como un bolido, amigo. Yo llegué tarde, pero no he dejado de trabajar. Yo no he dicho nada. Pero te vi la cara. Te vi la cara de puño. Y es que tú eres de esas personas que no entiende los trabajos creativos. Nosotros no tenemos horario. Mi cabeza siempre está pensando en donde esté. Si estoy acá, estoy pensando. En la casa se me ocurren un montón de cosas. En el centro comercial, ni se diga. O sea, mi cabeza siempre está funcionando. A ver, ¿y en qué estabas pensando? Ok, ¿tú te acuerdas que yo te había dicho que íbamos a armar un departamento de diseño? Bueno, pues ya no va a ser de diseño. Se va a llamar Departamento de Diseño e Imagen. Ajá. Pues sí, nosotros nos encargaríamos de la imagen global de la empresa, no solamente de los papelitos que envuelven los dulces. Pues sí, suena bien. Ok. Igual, te quiero decir que no te voy a mostrar nada todavía hasta que tenga algo en concreto. Tranquila, tú sigue trabajando y yo espero. Sí, bueno. Igual ahorita tengo que salir con Julián a comprar unos materiales y unas cosas. Pero yo tengo una reunión. ¿Y entonces qué? ¿Me voy a tener que ir en taxi? Yo, Verónica, está bien. Quédate con Julián, yo me voy en taxi y ya. Sigue creando. Ok. Uy. Chao, chao. Ay, no, qué belleza esto. No ha debido molestarse, mi hijita. Eso es para que prepare todos esos dulces tan ricos, ensaladitas de fruta y jugos. Ay, que le quedan tan claro deliciosos. Claro que sí. A ver, esto además para que adorne la mesa. Ay, a ver, pero cuéntame cómo se siente. Pero rápido, porque estoy de afán. Venga, ¿un cafecito? No, de verdad es que me volé el trabajo. Bueno, ¿qué le cuento a mi hijita? Ay, llevándola. Es que usted sabe que con los achaques de la edad, que una cosa se sube, que la otra, en fin. Ahí llevándola. Tiene que hacerle caso a los médicos, que ellos son los que saben. Sí, claro. Y... pues, Lucas no viene ahora, ¿cierto? No. A veces viene, pero a la hora del almuerzo. Antes no. Venga. Cuénteme, ¿cómo van las cosas entre los dos? ¿Muy difíciles? ¿Muy mal? Yo he tratado de acercármele y de hablar con él, pero... Ay, es muy difícil cuando hay otra de por medio. ¿Otra? Sí. Pero no se preocupe, yo sé que usted sabe y yo no le vine a preguntar sobre ellos. Yo solamente quería saber cómo está usted. Tan linda. Ay, Julianita, estas visitas a mí me llenan de vida. Nadie me ha querido creer que todos mis achaques son debidos a este encierro. No se preocupe que yo voy a insistir para que le devuelvan su trabajo. Ay, no se vaya a meter en problemas por mí. No, si la que se metió en problemas por mí fue usted. Ay, tan linda. Pero de verdad que le voy a hacer un dulce bien delicioso a mi Luquitas, como le gusta toda esa fruta, ¿no? La trajo también para él. Música para los oídos, ¿no? Poesía pura, papá. No, esto es una ópera prima, guerrerito. Vea. ¿Qué dice así? Sistema correo de... ¡Ah! ¡Fue madre! Ah. Perfecto. Eso, ahí estamos con este señor. Llegaste justo para el almuerzo. No te asustes, que pedimos a domicilio. Encontramos un lugar donde la comida es exquisita. No, yo no quiero. ¿Estás enferma? No. ¿Desganada? Yo no puedo creer que ustedes pidan comida a domicilio cuando Rosa no tiene trabajo. ¡Ay! Juliana, no empieces. Más bien siéntate que ya Teresa te trae el almuerzo. No, mamá, yo no voy a comer. ¿Entonces qué? ¿Vas a hacer una huelga de hambre? Sí. Voy a hacer una huelga de hambre.
Pues, qué noticia, ¿no? Rodrigo, el papá de un hijo de Amanda. Así es. Tampoco estaba entre mis planes. Pero bueno, pasó. Hay que asumirlo. Ahora necesito manejar las cosas por debajo de cuerda, por lo menos hasta que... Hasta que le saque todo lo que necesita de Natalia. Exactamente. Necesito que se encargue de buscarle la mejor clínica a Amanda, que no le falte absolutamente nada. Agustín, hay que hacer las cosas con inteligencia, ¿sí? Con sutileza. Ahora no me puedo poner en evidencia. No se preocupe, yo me encargo de todo, de la clínica, de todo, y pues, ¿qué le digo? Felicitaciones. Y pies de plomo, ¿no? Porque ya no tiene uno, sino dos puntos débiles. Amanda y el niño. Cada día una locura nueva. ¿Me vas a hacer huelga de hambre a mí? No, es a ti, mamá. Es por Rosa. ¡Ay, madura, Juliana! Si somos sensatas, lo que la niña está haciendo es una protesta de tipo pacifista, ¿sí me entiendes? Es que se hace en todo el mundo y que generalmente surge efecto. ¿Qué pacifismo ni qué nada? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué? ¿Es que ahora se te metió en la cabeza, Rosa? ¿Dónde quedo yo? ¡Esta es mi casa! Si la niña está haciendo lo de Mahatma, tú vendrías siendo el colonialismo inglés. O no nos vayamos más lejos. Un pobre enfermo necesitando... Cierra la boca. Estás empeorando las cosas. Mamá, hasta que tú no entiendas que lo que hiciste con Rosa fue injusto y que necesita el trabajo, me invento la manera que sea para seguir insistiendo. ¿Así que haces ahora? ¿Te la pasas metida en la casa de ellos? ¿Cada vez que te desapareces sales corriendo para allá? No. ¿No? Esto que estás haciendo no va a convencerme. La que tiene que entender las razones por las que la despedí y porque no la vuelvo a contratar jamás en mi vida, eres tú, Juliana. No apruebo ni un bocado más en esta casa. No te atrevas. Después no me preguntes que de dónde saco lo de la dictadora. Cierra el pico.